como parte de este proyecto, nosotros nos situamos desde la temática de migración y cómo las familias migrantes específicamente se involucran en el proceso educativo en el país de acogida. Bueno, para un poco definir nuestro problema de investigación, realizamos una discusión bibliográfica en la cual nos situamos desde el papel que tienen las escuelas como institución de primera llegada, como institución en la cual las familias tienen un primer contacto al llegar a un país. Hay diversas instituciones en las cuales las familias que migran tienen contacto y entre esas es la institución, la escuela. Por lo tanto, consideramos que tiene un papel sumamente relevante al momento de emigrar, ya que la institución puede ser una herramienta la cual la familia puede utilizar para integrarse o no mejor en la sociedad. Considerando esto, sin embargo, al momento de empezar a indagar, nos encontramos con ciertos modelos educativos que están ligados o no a la diversidad cultural. En el caso de Chile específicamente, nos encontramos con modelos que no se encuentran ligados a la diversidad cultural, los cuales son bastante rígidos y dificultan así el proceso de integración y participación de las familias en el proceso educativo. En el caso sueco, a pesar de los avances en diversos programas y procesos que ellos tienen, debido a la gran larga historia de inmigración que existe, es un país que se dice llamar, un país que integra bastante. Sin embargo, las familias inmigrantes, al momento de integrarse en el sistema educativo, los programas se encuentran más dirigidos hacia una integración lingüística más que hacia todo lo que la palabra integración refiere. Por lo tanto, bueno, la relación, nosotros intentamos observar un poco lo que significa la relación familia-escuela en estos contextos, ya que consideramos que bajo esta dinámica existe una disminución de prejuicios en el mayor contacto y el conocimiento del otro realizará una mejor integración. Sin embargo, como acá se menciona, sería como el ideal, lo que idealmente debería de pasar, ya que la escuela como un proceso de integración idealmente debe de disminuir los prejuicios, tener mayor contacto y el conocimiento del otro. Sin embargo, esto no pasa. Nos dimos cuenta que esto no es lo que está pasando. Bueno, como el problema en el problema específicamente, digamos, en síntesis, es las estrategias que utilizan las escuelas para mejorar la relación familia-escuela y las tensiones que se presentan en esta relación. Para poder solucionar, pues, encontrar un poco el problema, utilizamos la siguiente metodología, que fue un estudio de casos con enfoque interpretativo cualitativo. Los criterios de accesibilidad y relevancia fueron escuelas que específicamente trabajaran con la diversidad cultural, ojalá con migrantes extranjeros, no con inmigración interna, sino con inmigración externa. En la selección de casos se utilizaron dos escuelas acá en Chile, la Escuela República de Alemania, ubicada en Santiago Centro, y la Escuela Unión Latinoamericana, ubicada en la comuna de Estación Central. Ambas escuelas se caracterizan por tener un alto porcentaje de inmigrantes extranjeros. Asimismo, bueno, las comunas en donde están ubicadas también existe un alto porcentaje de inmigrantes. Al mismo tiempo, estas escuelas, bueno, son municipales, son escuelas municipales y que poseen, pues, establecimientos, trabajan con estudiantes vulnerables en contextos de alta complejidad social y cuentan con escasos recursos para cumplir ciertas de sus misiones. En el caso de Suecia, trabajé con dos escuelas, Olithemskolan y Ekeskolan, ambas escuelas ubicadas en la comuna de Umeå, esto es al norte de Suecia, y también, al igual que las otras dos escuelas acá en Chile, poseen un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes, alrededor del 50% en estas escuelas, y bueno, también son escuelas que están ubicadas dentro de barrios un poco... digamos que un poco vulnerables dentro del contexto, ¿verdad? Que no podríamos comparar lo que es vulnerabilidad acá y allá tampoco, pero un poco vulnerable dentro de lo que es Suecia. Y ambas escuelas, bueno, no, específicamente en Suecia no tienen como la mejor reputación, ya que los padres suecos no desean meter a sus hijos ahí porque tiene un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes, entonces consideran que es como una escuela ya diferente. Entonces ya la palabra, ya la diversidad cultural en eso, ya es vista desde afuera como algo que los suecos en sí no desean.
Bueno, como técnicas de investigación utilizamos la entrevista y la observación, y con respecto al análisis se utilizó un análisis categorial simple. Bueno, con respecto a los resultados de la experiencia chilena, primero nos situamos desde el contexto migratorio chileno, considerando que Chile, ¿verdad?, tiene una historia un poco nueva con respecto a gente llegando al país. Se calcula que desde los años 90, como inicios de los 90, después de la vuelta a la democracia, empieza a llegar un poco más de gente, y desde el 2002, desde el inicio del 2000, paulatinamente ha estado llegando bastante gente al país. La mayoría de las personas que se han mudado acá han sido latinoamericanas, de algún país de Latinoamérica. Y bueno, tomando en cuenta este contexto migratorio y en sí el trabajo de campo que realizamos en ambos establecimientos, pudimos constatar que las escuelas se encuentran en un proceso de que estas ambas escuelas, ¿verdad? Yo cuando me refiero es como estas dos escuelas que utilizamos en el estudio de casos, se encuentran como en un proceso de autoobservación, cuestionamiento y diseño de diversas estrategias para que las familias se integren a la educación, para que las familias se integren al proceso educativo de sus hijos, y cuando se encuentran como en este proceso, asimismo con un reto de estas familias inmigrantes, a cómo las involucran también dentro de este proceso educativo. Pero así, bajo una dinámica más que todo que nos encontramos, no es como que haya un programa, algo institucionalizado a nivel nacional o algo así, sino que es más cada colegio lo que ellos desean hacer, y más como un ensayo y error. Probemos esto, veamos si funciona, o probemos aquello, veamos qué pasa. Ellos tampoco se vincula también, bueno, a la falta de recursos que existe un poco en el país dirigido a estos colegios, escuelas municipales, creo, bueno, soy extranjera, se nota en el acento, y creo que no sé tanto de cómo está un poco los subsidios, cuánto se les pasa a las escuelas o así, pero sé que existe un gran movimiento y que claramente no es el deseado la cantidad de dinero que poseen las escuelas, y por lo tanto no poseen este dinero para programas extracurriculares, digamos, que son catalogados estos programas de integración para inmigrantes como programas extras, no programas necesarios dentro de la institución. Bueno, asumiendo como esta dificultad económica, digamos, los funcionarios se presentan como en este problema, y se enfrentan a este problema y optan por ellos mismos utilizar estrategias, pero como digo otra vez, de ensayo y error para poder integrar a las familias e integrar a los estudiantes primeramente y después a las familias dentro del contexto educativo, ¿verdad? Bueno, para continuar. Con respecto a Suecia, a diferencia de Chile, el contexto Suecia posee una larga historia de migración desde inicios de 1900. Personas de países vecinos se empezaron a mudar a Suecia. Sin embargo, posterior a la Segunda Guerra Mundial es que es donde paulatinamente inicia a aumentarse la inmigración, y actualmente alrededor del 20% de la población sueca posee algún origen inmigrante, sean primera o segunda generación. Bueno, además de poseer una larga historia en el contexto migratorio también, poseen una larga historia claramente entonces en estas pruebas de políticas públicas relacionadas a la integración de los inmigrantes, y específicamente a la integración de las familias o de los estudiantes dentro del contexto educativo. Por lo tanto, las instituciones educativas en Suecia, a diferencia de lo que nos encontramos acá, sí poseen ciertos programas para la integración del estudiante inmigrante y de la familia a la institución educativa. Sin embargo, al observar, empezar a indagar y observar estos programas, nos encontramos con programas que solamente están dirigidos a la adquisición del lenguaje, del sueco como segunda lengua, llamado al programa, y la mantención de la lengua materna, que es el programa de lengua materna, como parte de la integración hacia la sociedad sueca. Entonces, nos encontramos con esta palabra integración, que es sumamente fuerte, y decir, los suecos consideran que integran al inmigrante, pero la integración solamente dirigida hacia una integración lingüística, y no con todo lo que la integración refiere, integración social, comunicación en un sentido más amplio de relaciones sociales, trabajo, todo lo demás, ¿verdad? Bueno, en síntesis entonces encontramos que los resultados indican que las estrategias de participación utilizadas por estas instituciones tensionan en cierta parte la integración, ya que es una integración dirigida específicamente hacia la integración lingüística,
y el entendimiento intercultural entre la relación familia-escuela, ya que las familias consideran de que sí, es sumamente importante el sueco, pero ahí queda ahí, y ahí no más. Ahí se enfrentan luego con una barrera de que ahí, hasta ahí llega la integración, porque es hasta eso lo que los programas presentan. Como es un estudio comparativo, aquí pusimos un poco, la verdad, no todo lo que hemos comparado de los dos países, pero claramente casi nada se asemeja, digamos, con respecto a la experiencia migratoria. Suecia claramente tiene una larga historia de experiencia migratoria, más de 100 años, a diferencia de Chile, que desde 1992 ha ido experimentando como un poco un aumento significativo de la inmigración. Con respecto ya al sistema educativo también, el sistema educativo sueco es descentralizado, es público, en cambio en Chile es neoliberal, hay que pagar por el mismo, es bastante desigual. Y cuando hablamos de las herramientas que posee a nivel nacional las instituciones para integrar a las familias, en Suecia poseen dos programas, los programas más dirigidos, como mencioné anteriormente, a la integración y a la adquisición a la integración por medio de la adquisición del lenguaje, a diferencia de en Chile, que encontramos que existe una falta de políticas de apoyo, exigencias pedagógicas enfocadas más bien en el test que estandaricen más que observar la diversidad cultural. Y como estrategias ya específicas de los colegios observados, digamos, entonces como traductores simultáneos en el momento de tener alguna reunión, páginas web en varios idiomas para que las familias se enteren de lo que está pasando en la institución. Entonces, nuevamente, sí existe una cierta integración, pero es una integración específicamente lingüística. Diferencia, en Chile, que las estrategias son basadas como en los dos colegios que observamos, repito, de ensayo y error. Son variadas de acuerdo a las motivaciones personales de los profesionales. En un colegio nos encontramos con profesionales que sí verdaderamente desean integrar a la familia inmigrante y desean esta diversidad cultural y hacen esfuerzos para las mismas estrategias, pero otros profesionales que no les interesan, digamos, y solamente dar su lección normal. Entonces, está más relacionado a eso. Y también, asimismo, estas estrategias están más enfocadas al foco como extracurricular, a actividades fuera en la misma institución, pero como el Día Internacional de las Culturas y cosas así, como para celebrar más que para integrar dentro de la educación la diversidad cultural. Como algunas de nuestras conclusiones, encontramos diferencias en las estrategias de participación que utilizan, claramente las escuelas para cultivar la relación familia-escuela. Encontramos que inicialmente, cuando nosotros nos ubicamos para considerar esta relación familia-escuela y no solamente estudiante-escuela, ¿verdad?, y cómo esto se integra, sino la familia entera, considerando, como mencioné al inicio, que la institución educativa es una de las instituciones donde la familia migrante tiene primer contacto. Acá en Chile la participación de la familia se valora mucho más que en Suecia. La educación está más dirigida hacia específicamente el estudiante, sea familia inmigrante o no. En Suecia no es tan relevante la participación de la familia, a diferencia de acá, con la reunión de apoderados que existen creo que mensualmente, en algunos colegios semanalmente tienen que estar yendo. Entonces existe más una valorización hacia la participación de la familia de acá que allá. Asimismo, hay una diferencia en las formas que estos países conciben la integración de las familias inmigrantes. Como mencioné anteriormente, las familias en Suecia se integran más bajo la adquisición del lenguaje. Entonces, se considera que la familia ya está integrada cuando ya puede hablar el idioma sueco. En cambio, en Chile, implica un diálogo con las concepciones del multiculturalismo e interculturalidad, en las cuales se presenta una valoración positiva o negativa dependiendo respecto a lo diverso, implicando la búsqueda de estrategias en donde la integración esté dada por medio de la interacción. A pesar de estas diferencias que claramente son bastante notorias, ya voy a terminar. En ambos países no existe un programa establecido con el cual las escuelas deban trabajar para integrar las familias extranjeras. A pesar de que en Suecia sí existan como estos programas, son programas, como dije nuevamente, repito, dirigidos a la adquisición de la lengua y no programas como cómo integrar a la familia, el concepto familia, a la educación.
En ambos países se observan tensiones no resueltas entre las demandas formales institucionales del ambiente escolar y el perfil étnico-cultural de los padres apoderados y estudiantes. Claramente, al no poseer programas con los cuales puedan, nos permitan entendernos mejor, digamos, en diversidad cultural, van a existir tensiones desde la institución con lo que demanda hacia el estudiante o hacia la familia y desde la no comprensión de este estudiante o familia hacia lo que la institución le esté demandando. Y en ambos países se presenta un gran interés por los colegios a integrar a estas familias, ya que consideran que esta problemática de no entendernos, de no, por una falta un poco de reconocimiento también, consideran que hay mucho que hacer por delante y que es un proceso, bueno, de aprendizaje para ambos lados, de conocer tanto cuando uno inmigra a la cultura de llegada como que ellos conocer al extranjero. Yo creo que eso sería todo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Betania Ábalos. Yo les voy a presentar los resultados de la tesis de pregrado para optar al título de socióloga que se hizo, el trabajo de campo lo hice entre mayo y abril del año pasado, del 2012. Y lo que trataba de ver esta tesis es justamente observar la política local que se está forjando en relación a inmigración y ver cuáles eran los límites y potencialidades de esa política local. Y eso se hizo a partir de un estudio de casos de la comuna de Santiago. Tengo como un problema de tendinitis, entonces es probable que esté toda la presentación así, pero es por eso, ¿no? Les cuento primero como el resumen de la presentación, cómo se va a estructurar. Primero vamos a ver una parte que es relativa al diseño de la investigación, entonces contar un poco cuáles son los antecedentes que me llevan a plantearme la pregunta o el objetivo en este caso, qué marco conceptual yo uso para traducir ese objetivo a una metodología. Luego, con qué metodología se trabajó y los principales resultados. Y digo realmente principales porque si uno lee la tesis hay muchas más cosas que se pueden sacar. De hecho, es como frustrante tener que armar estas presentaciones porque uno deja muchas cosas fuera. En relación al diseño de la investigación, bueno, hay dos tipos de antecedentes. Están los antecedentes más bien empíricos y los conceptuales. Y en relación a los antecedentes empíricos, tenemos bueno, lo que señalaba en la presentación anterior de que en Chile hay una inmigración en aumento desde los años 90. Hemos visto que desde el censo 92 al del 2002 aparece un aumento como el 75% en el stock total de inmigrantes y luego el censo del 2012, que yo sé que están en duda las cifras, pero que son más o menos parecidas también a las de extranjería, dan cuenta de un aumento de casi un 90%. Entonces, se evidencia un crecimiento de la migración hacia Chile. Y eso se hace en un contexto institucional donde el cuerpo normativo que regula todo el tema de la inmigración tiene, digamos, como ley fundamental o como instrumento jurídico fundamental un decreto de ley que fue establecido en 1975, que es el decreto 1094, y que fue establecido desde una perspectiva de seguridad nacional. Entonces, lo que hace ese cuerpo normativo es que norma temas relativos al ingreso, a la permanencia, a la salida y al control de los inmigrantes, pero no trabaja muchos temas que pudieran orientar políticas locales, digamos, de integración, o ni siquiera de integración, sino que de relación entre la sociedad acogida y destino, para no poner, digamos, como un concepto más bien valorativo. Entonces, lo que hace esa ley, sobre todo, es como regir la entrada y salida en el país, pero no hay muchos criterios que ayuden a trabajar en contextos como más pequeños o contextos locales. Y en ese marco, el año 2012 empiezan a aparecer algunas iniciativas a nivel de gobierno local. Y en el caso de la comuna de Santiago, es dentro de Santiago, que es, digamos, como está dentro de la región metropolitana. Yo creo que no me equivoco en decir que es el primer municipio que tiene una iniciativa de armar una especie de programa en relación a la migración. Hoy ya hay como por lo menos dos o tres municipios más que están interesados en el tema, pero el año 2012 yo solamente se veía en Santiago ese interés y esa voluntad de política a trabajar el tema. Y en relación a los antecedentes conceptuales, el nivel local se hacía atractivo porque, además de todos estos antecedentes empíricos que yo les cuento, a nivel conceptual, en realidad los niveles locales son los espacios donde los inmigrantes tienen su experiencia primaria de relación social e institucional en el país. Y con esto quiero decir que no estoy, digamos, negando todo lo que es la teoría transnacional, sino que incluso justo la teoría de los vínculos transnacionales hace referencia a que esos vínculos no se hacen en espacios como desterritorializados, sino que lo que efectivamente se vincula a partir de las relaciones transnacionales son estas experiencias locales. Incluso hay autores que han acuñado el término de translocalismo para dar cuenta de que efectivamente
digamos que es esta experiencia local la que un poco se vincula en el marco de las redes transnacionales. Entonces, con estos antecedentes empíricos y estos antecedentes conceptuales, un poco tomar relevancia el espacio local como un lugar para observar cómo se estaba dando, digamos, todavía para no poner un concepto valorativo, la inserción, digamos, o la relación de los inmigrantes con la sociedad acogida. Y bueno, mi pregunta tuvo que ver con poder saber cuáles eran las dificultades y potencialidades de los niveles locales para poder generar políticas de integración a inmigrantes. Y eso en términos conceptuales, digamos que me lanzaba dos desafíos. Por un lado, yo necesitaba un concepto que me permitiera observar el proceso de constitución de la política pública. Entonces, quizás ya no un concepto ligado a lo que es inmigración o integración de inmigrantes, sino más bien que me permitiera observar a la política pública como un proceso, digamos, como un campo también sui generis de la sociología. Y otro concepto que me permitiera observar, y ese observar yo creo que debiera ser una cursiva, porque es una observar y un poco evaluar o valorar el horizonte normativo que tenía esa política pública. Entonces, para poder observar el proceso de constitución de la política pública a nivel local, yo utilicé el concepto de gobernanza, y para poder evaluar el horizonte normativo de esa política pública, utilicé el concepto de integración. El concepto de gobernanza, que esto es una simplificación así como muy burda de todo el marco teórico, pero digamos que la idea de fuerza es que dice relación con los cauces o mecanismos mediante los cuales la pluralidad de los intereses implicados en una decisión se convierte en una acción política unitaria. Y el concepto de gobernanza me interesó porque daba cuenta primero de que el resultado de un proceso de constitución de política pública era en el fondo el producto de una negociación de intereses entre distintos actores y no un valor trascendente, que es algo que a veces en el sentido común se tiende a invisibilizar todo lo que es el proceso detrás y los intereses que se juegan cuando se constituye una política pública. Y en ese sentido me permitía observar la política pública como una construcción social. Eso es lo que hacía un poco este concepto. En la medida en que abro la consideración a distintos actores, también me permitía mirar actores que no eran solo los actores gubernamentales, que son en los que uno piensa más tradicionalmente cuando habla de política pública, sino que también me permitía observar a los otros actores más de la sociedad civil que están implicados en ese proceso de negociación de intereses. Y por último, me permitía como observar o dar cuenta del carácter de proceso de la política pública y no solo de un resultado final. En el caso del concepto de integración, bueno, yo partí con integración definiéndolo desde la sociología, y ahí me basé en Chernilo, que él habla de que en el fondo todas las sociedades tienen que resolver como un doble problema de integración, que tendría que ver con poder procesar la diversidad sin que genere como diferenciación. Y él habla de que ahí hay una integración más bien sistémica, que tiene que ver como con un concepto más lumaniano, interpenetración de sistema, y hay una integración social, que tiene que ver con cómo resolver la tensión que se da entre individualidad y colectividad para que en el fondo los individuos puedan generar algún sentido de, digamos, de pertenencia a la sociedad mayor que los engloba. Y lo que él señala es que en el fondo, en el nacimiento de los Estados-Nación, ese segundo tipo de integración, digamos, se motiva desde la diferencia respecto de lo extranjero. Entonces, la cohesión social dentro de los países se logra a partir de exaltación de ciertas cosas que se identifican como nacional en relación a ciertas otras cosas que se identifican como extranjero. Y eso supone, en realidad, establecer una ficción de que hay una sola cultura, una sola nacionalidad y una sola etnia. Entonces, y eso es todo un proceso de construcción histórica, donde se buscan símbolos, etc. Y en el marco de eso, yo definí integración pensando en que refería a esta problemática entre individualidad y colectividad, y lo definí, ojo, que no solo como un concepto analítico, sino que sobre todo como un concepto normativo que me permitiera observar una política pública, como el proceso que me va a llevar a generar un pacto de cohesión social que involucre el reconocimiento de la diversidad étnica, nacional y cultural como parte de sus elementos constituyentes. Entonces, conserva, digamos, este elemento de cohesión social, pero ya pudiendo reconocer esa diversidad que ha sido invisibilizada en el marco de la integración tradicional que se ha provisto. Y en términos de política pública, eso me significaba tener como tres dimensiones, y esto está en base como a un marco teórico de Nancy Fraser, que ella señala que
una definición como esta en realidad conlleva un entendimiento de la justicia social como a tres dimensiones. Ella pone énfasis en dos y hay otros autores que le suman esta, una tercera. Ella dice que implica tener, digamos, acciones que estén ligadas a la redistribución, o sea, que tiendan a reparar algunas injusticias económicas. También, y señala que tienen que haber acciones que tengan que ver con reparar injusticias de reconocimiento, que en el fondo aluden más a injusticias culturales, o sea, que están instaladas en los patrones de representación, interpretación y comunicación. Y hay autores que le suman esta tercera R, que sería poder también incorporar la representación en los espacios políticos. Entonces, cuando yo, digamos, como que armé este concepto de integración, valoré las políticas locales que se estaban formando en relación a qué tanto se pudiera contribuir a cambiar el status quo de los inmigrantes en estos tres ámbitos, en la redistribución, en la representación y el reconocimiento. Teniendo esos dos conceptos, lo que eso me llevaba a hacer era poder estudiar una red de política pública, que es en el fondo como el contexto, digamos, en que se hace como carne un poco la gobernanza, esta idea de los cauces que llevan a que opiniones distintas terminen en una acción unitaria. Y para estudiar esa red de política pública, yo necesitaba estudiar, digamos, los intereses asociados a cada uno de los actores, que eso me implicaba estudiar las representaciones acerca de la integración de los inmigrantes de cada uno de los actores relevantes, pero para poder ver cuál era el interés que era más probable que se impusiera a partir de esa red, necesitaba situar esas representaciones en relaciones de poder. Entonces, lo que se hizo ahí fue observar cómo eran las redes entre los actores y ver qué actores se relacionaban más con quiénes, para poder ver entonces como cuál era el poder que estaba que tenía cada uno de los discursos que ahí aparecía. Y eso se hizo a partir de un estudio de caso de la comuna de Santiago, que, bueno, la región metropolitana es dentro de Chile, digamos que la región que agrupa la mayor cantidad de inmigrantes, tiene más del 60% de inmigrantes, y dentro de las comunas de la región metropolitana, yo en esta oportunidad estaba funcionando con los datos del censo 2002 y Santiago aparecía como la segunda comuna con más cantidad de inmigrantes, pero la primera era Las Condes, que es una comuna de clase alta, donde cuando uno observaba la composición nacional se daba cuenta que un porcentaje importante tenía que ver con empleadas puertas adentro. Entonces, digamos que no era una comuna donde hubiera una convivencia quizás como normal o que hubiera una residencia, digamos, como más simétrica de inmigrantes y nacionales, sino que una alta cantidad de personas tenía que ver. Entonces yo me decidí por Santiago y que, bueno, los datos actuales confirman que es de la región metropolitana la comuna con el mayor porcentaje de inmigrantes en relación a la población total, que es un 12%. Y lo que se hizo fue hacer entrevistas y cuestionarios a los actores relevantes de la comuna de Santiago. Las entrevistas para poder ver el tema de las representaciones acerca de la integración y los cuestionarios para poder ver, digamos, para armar un mapa de redes, para poder ver con quién se junta con quién, etc. Y se estudiaron a 16 actores provenientes de la sociedad civil, del gobierno local y del gobierno central. Bueno, los resultados son varios, pero el resultado como principal que me interesa destacar es que se vio una disociación entre los actores que tienen tradicionalmente las facultades o competencias para diseñar las políticas locales, que son en el fondo los actores gubernamentales, con los actores que tienen las facultades y competencias para asegurar que esas políticas sean eficaces y legítimas, que son en el fondo la sociedad civil. En el marco de este estudio solamente vi sociedad civil organizada, pero en realidad una parte muy importante también de asegurar eficacia y legitimidad de una política pública pasa por la sociedad no organizada, que a veces son intereses que no están organizados al momento de lanzar una política pública, pero cuando la vivencian pueden igual organizarse para que no ocurra. Pero al menos en este estudio fue solo con sociedad civil organizada. Y esta disociación se nota en dos cosas. Bueno, este es el mapa de redes de los actores. Acá van a ver que aparecen tres colores. Se alcanzan a ver los tres colores, ¿cierto? Ya. Los cuadrados rojos tienen que ver con visiones que son altamente integradoras, o sea que apuntaban a poder ampliar o cambiar el status quo en dirección a reparar injusticias de reconocimiento, de representación y de redistribución en el caso de los migrantes. Las que son naranjas son medianamente integradoras, que tendían en el fondo a mantener el status quo
vi algunas concesiones en el marco de cada una de esas dimensiones, pero eran concesiones que no implicaban en el fondo ni un cuestionamiento más estructural a cómo se concebía la figura del inmigrante. Y las que son puntitos amarillos son concepciones más bien restrictivas de la integración, que tiene que ver con mantener el status quo a punta de restringir a veces como derechos en relación a la redistribución, al reconocimiento y a la participación. Y, bueno, acá yo identifiqué que habían dos subredes de actores. Entonces, está esta red y está esta red de acá, y que coinciden con que los actores de acá son casi todas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con inmigrantes, que pueden ser de o que trabajan con inmigrantes. Hay unas que son de base y otras que se han constituido para trabajar el tema. Y los actores de acá son casi todos actores municipales que están trabajando el tema. Y acá entre medios se ubican algunos actores que también son municipales y que tienen algunas visiones medianas o altamente integradoras y que además tienen vínculos más estrechos con las mismas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenemos esta disociación entre visiones, digamos, medianas y altamente integradoras, que estaría por este lado, y por ese lado tendríamos visiones medianas y bajamente integradoras. Y eso perdón, pero antes sí. ¿Incamis son ONGs? Sí, pero antes Incamis son ONG. Sí, sí, pero yo no las voy a identificar solo por tiempo, pero les cuento. Y teníamos que esas dos subredes coincidían con que, acá tenemos que los cuadrados verdes son actores de los, digamos, de carácter gubernamental, y los cuadraditos rojos son ONGs. Entonces teníamos que, en el caso de los actores de carácter más bien gubernamental, teníamos visiones medianas y bajamente integradoras, y en el caso de lo que es sociedad civil, que se tendían a relacionar más entre ellos, teníamos visiones medianas y altamente integradoras. Ok. Entonces tenemos una disociación fundamental entre los actores que tienen las facultades, digamos, para poder generar política local, a nivel, estoy pensando, de programa más institucional, que serían más bien las que están vinculadas a todo lo que es la acción municipal, donde aparece el programa migrante, una oficina de empleo, etc. Y los actores que, digamos, que son los que están más facultados para poder legitimar y asegurar que esas políticas sean eficaces, que son los actores de la sociedad civil.